solo me aceptó nomás solo para hacer su pañuelo de lágrimas, tal vez con aquel atrevido. No interesa, no importa aquí, mamá, lo que interesa es de que expliques de cuánto tiempo te gusta, que te vas a estar haciendo eso. Pero qué quiere que les así como allá mi hermano y su papá me estoy metiendo, pero mi hermano no va a querer ver más tampoco. Porque si vos le diste una palabra, él tiene que respetar las palabras. Y si andabas con aquí, con aquel, ve, tenías que andar solo con uno, no andar con otro. Mira, pues con todo respeto me voy a meter yo, va. Chely, pues, sinceramente, de que pues es una decepción que le está pasando, que está haciendo. Porque imagínate de que ella pues me dijo que me pidió permiso para descansar el día de hoy. ¿Para qué saber? Porque tampoco le voy a decir para qué, para dónde vas a ir, a con quién. No. Entonces, si ella me pidió un permiso, está bien, no hay ningún problema. Pero casualidad, mira, hasta dónde le venimos a hallar, la verdad que ahí sí que quiere. Fue triste, estaba allá en la casa, ni tomar agua quería. ¿Ni tomar agua quería? Ajá. Su papá me mete en el cancho, estaba llorando allá. Mi papá, el cancho está muy engasado de ahí. La verdad, sí. Y bien se notaba ella, porque ella no lo quería. ¿Cómo era con su papá? Ya sabía que tenía la A vos también te ha prohibido tus amistades. Lo bloqueado también. Su mamá se quedaba bloqueado. Agarraba mi teléfono y está bloqueada cualquier persona que está ahí. Eso es lo malo, mira, pues ahí sí que te lo voy a meter yo, pero es lo malo, es que ella prohíbe, que así como Cachi le prohibió sus amistades, ¿va? Pero a ella nadie le prohíbe algo. Ella hace lo que ella quiere con su vida. No sé, mira, pues para mí estaría bien, así sin paja, que fuera nos hablara allá afuera. Porque aquí tenemos mucha música y tenemos problemas con esto, entonces. Bueno, si queremos, con gusto vamos todos y vamos a aclarar. Vamos a aclarar esta vaina ya, la salida. Vamos, porque eso sí, no sé, allá se platica bien. ¿Qué tienes ahí también de una vez de tantas bajas? ¿Qué tengo que explicar o qué? ¿Y qué estás haciendo, pues, Chely? No andas con cancha, no andas con qué, ¿saben? ¿Sabes cómo te pones a jugar los sentimientos? Porque estás jugando los sentimientos con aquel y con los sentimientos míos también. Con Dodio, porque si llega, que de un principio. Que no pregunta, que explicación tiene que dar explicación, pues. Vámonle. Vámonle, que lleve uno de aquello, porque de repente puedes escapar. O mejor llevártelo, no creo. Tomo vos también, estás interesado de. Así como aquel, y como aquel está interesado de que dé una explicación, pues, porque no se puede hacer solo hacer. Pala, él también quiere una explicación, igual a cancha. Los dos. O sea que los dos nos están viendo la cara de pendejos de un principio. No, para nada, no es un feo. ¿Tú cuántos años tienes? Por eso no me decía que le gustaba un poquitito más mayor. Yo que no tengo 17. Ah, 17, ¿eh? Ya casi 18, por ahí. ¿Para qué onda? No tienes que dar una explicación y tú también me tienes que dar una explicación también. ¿Vos también me tienes que explicar también? No, pues yo no te tengo que dar explicación de nada. Porque los dos nos están engañando, nos están dando la cara. Porque más que nos tienes que explicar es ella, porque ella nos está dando la cara a los dos. Eso sí. Porque aquí, si no, tenemos que ir a las manadas más que todo, porque sí, no me gusta. No, vos, ¿y qué onda vos? De que. Que vos no sabías nada. ¿Y cuánto tiempo llevas tú? ¿Ah? Ah, como 2 meses, ¿no? Como años, 3 meses. Ah, para la más, ¿sabes qué más pendejo aquí soy yo? Más que todo, porque. ¿Cómo sí? ¿Cuánto llevas tú? Año y 3 meses. Imagínate, a la mala. Y así todavía me dijo ella que no es que te quiere, que no es que te quiere. Me dijo que me dio una oportunidad. Mira, o sea que ella me tenía a mí solo para. Cuando lo más está decepcionada por vos, me tenía mi todo. Más que todo a vos, iba a vos, a tu hija, a todos. A la madre. O sea, que sus lágrimas me hacían todo completamente amor por mí. Era cuando estaba despechada por vos, ¿no? Eso sí, papá, no. Ahorita que venga, no tiene que dar explicación. Porque eso sí, lo cambia, papá.
Ese para mí es un mamado. Sí, casi pues ya tiene a uno, ¿qué más quiere? Más que todo. Me gusta andar aquí para allá, ¿no? Vamos a arreglar eso más bien, viejo. Estoy haciendo cuadras, ¿no? Cuadra, pues es un. Para mí son mamás. Allá en la sombra estaría bueno, ¿eh? No, pa. Porque aquí calor te está haciendo, hombre. Chile lo quería jalonear. ¿Ah? Se le aventó. Se le aventó la chile. ¿Por qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Por qué te regó contra la chile? Pero ¿quién fue el chismoso a decir? Eso no importa, eso no importa. Eso no tiene que ver nada con cómo fue que me enteré. Lo importante ahorita de que estamos aquí, quiero platicar ahorita y quiero. Aclaré las cosas bien, bien como son. Que Chely, pero póngase para allá, ve. Ahí sí que viendo para acá. ¿Por qué se esconde la cara? Solo mírenlo. Mira la otra vez que cargaba la chupuana cuando ganó. Me dijo, mira cómo está. Y me dijo, mi prima me dijo, mira que mi prima estábamos jugando. Una prima. Más que todo se mentían. Mira. Ya ves, se está aclarando todo. Y que el canche no le decía nada y ese sí lo decía. Y me decía de su prima que se estaba jugando, que la prima lo desembarcaba, ¿verdad? No, no, es que ni. Aclarar las cosas aquí claramente.